Queremos que sepas que te queremos mucho y que te deseamos la mejor de las suertes en Nueva York con tu novio perfecto, maldita. Muchas gracias. Nunca me imaginé tanto cariño. Esto ha sido toda una aventura. No es un adiós, es un hasta luego. ¡Que pase la Che! Julieta, te queremos mucho. Te tenemos este detalle que compramos entre todos. Ay, no debieron molestarse, gracias. Pero yo no... ¡No! ¿Cómo creen? ¡Está preciosa! Es edición limitada. Te imaginamos perfecto con ella. Muchas gracias. Me voy feliz. Y quiero que sepan que gracias a todos ustedes, somos una empresa mexicana exitosa. Son un gran equipo. Los quiero y los voy a extrañar mucho. ¡Julieta! ¡Julieta! ¡La jefa! ¡La jefa! Lo único que faltaba en este edificio. Ay, no, qué miedo. Ya, Julieta, falta muy poco tiempo aquí. Muy poco tiempo aquí. Ay, qué miedo, abre. ¿Qué es esto? No, no, no puede ser, mi bolsa nueva. Gracias. Ay, por fin, Frida se quedó dormida. Muchas gracias por recibirla aquí. Aunque todavía no nos cuentas, ¿qué es lo que tienes que arreglar en tu casa? ¿Eh? ¿Me das? Uh-huh. ¡Ábranme! ¿Qué le pasa? ¿Quién hizo esto? Parece que lo estuvieron matando. ¿Seguro por tu culpa? No, va a despertar a Frida, me costó mucho trabajo. No, 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 nosotros vamos, no. Ven. Ay, no. Oye, ¿qué te pasa? ¿Se está cayendo el edificio o qué? Ustedes quieren arruinar mi vida, pero no se los voy a permitir. A ver, ¿y ahora qué hicimos? ¿Quién hizo esto? Arruinaron mi bolsa nueva. Yo pinté el pasillo, pero no arruiné su bolsa nueva. Uy, aparte es de las originales. Claro que es original. No pirata como tu collar. Oye, oye, a ver. Mi collar es original, ¿eh? Bastante trabajo me costó para... convencer a un chavo que me lo comprara, ¿sí? No, 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 son un par de cínicas. Disfrutan que yo sufra, pero no las voy a dejar. Nos vuelves a llamar cínicas y te voy a caer mucho peor. ¡Ay, ya, qué miedo! Cálmate, ya, a ya. Ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez con escándalo, señora. Ahí dentro. ¿Eh? ¡Cálmese! ¿Cómo me voy a calmar? Mire lo que le hicieron sus hijitas a mi bolsa. ¿Ustedes pintaron esta bolsa? Ay, mamá, claro que no. Seguro la recaró ahí en la pared. Pues claro, ¿cómo pintan y no ponen un letrero? ¿Ah, no? A ver, ¿qué es esto? No, 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 no me toques. ¿Qué dice ahí, eh? Pintura fresca. ¡Pintura fresca! Pues ve a la altura a la que está. ¿Qué tú crees que yo vengo hincada a mi casa o qué? Sí. ¡Doctor! ¿Nervios? ¿Nervios? ¿Ansiedad? Pero esperanza también. Sí, yo sé, son muchas emociones. ¿Le dijiste algo a... ¿Julieta? No, 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 hasta no estar 100% seguros. Aunque sabe, me gustaría ir como midiendo el terreno con ella. Yo tampoco le he dicho nada a Blanca. Ay, ojalá que mañana nos resuelva, ¿no? Caray. Bueno, descanse. Sí, tú también. Sí. Señor, ¿le parece si mañana... madrugamos y vamos al gym? Sí, sí. Te espero con pan y café para que comas antes de irnos, ¿sí? Va. Buenas noches. Sí, sí, sí. Pues abre bien los que ojos. Que no me jales, niña. Respeta. Entonces, respeta tú. Yo no tuve la culpa de tu accidente por no ver. ¿Sabes cuál es el problema? Que ni tú ni tu familia se dan cuenta que no somos iguales. ¡Ah, no! ¿Y que tú eres marciana o cómo? Ya no te metas el problema, hija. Opa. ¿Qué pasa? Esta gente es de lo peor, es que ya no aguanto un día más con estos locos, Robert. Hey, óyeme, ¿a quién le estás diciendo locos, eh? Ay, tú estás muy cuerda, ¿no? Sí, ya, ya basta. Ya.
No más. Adentro las tres. Mamá, adentro las tres. ¡Loca! ¡Loca! ¡Ya! ¿Vean a lo que me refiero? ¿Eh? Con lo difícil que es convivir con su novia. Señora. ¿Ya me vas a decir qué te pasa? Sí. Sí, papá, es que tengo una duda. Uh-huh. A ver, si yo encontrara a mi familia y ellos fueran muy diferentes a ti en modos de pensar, en costumbres, ¿tú los aceptarías? Es que no voy a aceptar a tu familia. Claro que los voy a aceptar. Tú has aceptado a la mía, ya ves cómo son. Sí, pero... No hay peros. Tú has sido tan bueno con mis hermanos, con mi mamá. Es que es diferente. No, ¿en qué es diferente? Robert, ¿ya sabes quién es tu familia? Espero saberlo pronto. Quiero que sepas que yo te amo y que pase lo que pase, siempre te voy a amar. Me estás asustando. ¿Cómo que pase lo que pase? Mira, yo creo que estos días has estado muy nervioso, pero sabes que cuentas conmigo. Gracias, opa. Gracias. Mira, si ellos trajeron al mundo a una gran persona como tú, van a ser personas tranquilas, normales, como tú. ¿Tú crees que ellos no me quieran? ¿Como tú? Sí, amor, te van a llegar a querer. Mira, en mi trabajo he aprendido a tener contento a todo el mundo. Igual lo voy a hacer con la familia del hombre que amo. Amor, es que te recuerdo que cuando tuviste tu crisis personal, te tocó tomarte una licencia. Pero no lo voy a poder hacer con tu familia. Es broma. Ya sé que he dicho que yo no quiero lidiar con suegras, con cuñados. Pero si encuentras a tu familia, yo estoy segura que nos vamos a llevar muy bien. ¿Imán? ¿Ah? ¿Imán? Ah, Imán, sí. Te amo. Yo más. Te sentí dar vueltas toda la noche, opa. ¿No pudiste dormir? Bueno, ya sabes que ando un poco intranquilo. ¿Por lo que me dijiste de tu familia? Sí, mi amor, tengo la sensación de que están cerca. Esperemos que sí. Ayer en mi insomnio me encontré con don Eugenio allá abajo. Y me enteré de lo que pasó con su hijo. Se llamaba Juan Pablo. Qué bonito nombre. ¿Y está vivo? No lo saben. Se les perdió cuando era muy niño. Pues ojalá que Juan Pablo haya encontrado una buena familia. Porque se libró de una espantosa. ¿Cómo puedes decir eso, Julieta? Ay, no me mires así, fue una broma. Aunque ponte en los zapatos de ese pobre niño con esa mamá y esas hermanas. De verdad, no veo el chiste. Julieta, esa gente ha sufrido mucho. Por algo la vida lo alejó de ellos. Julieta, por favor, evita más comentarios, ¿sí? Ay, opa, no te enojes. Pero es la verdad, a ver, ¿tú ves a alguien normal en esa casa? Todos tienen algo raro. Ah, ¿vas a seguir? Ya te dije que fue una broma. Aunque yo no hubiera aguantado ser su hija. Julieta, ¿sí? ¿A ti no te importan los sentimientos de la gente o qué? Sí, sí me importan. Pero una cosa son los sentimientos y otra cosa son las personalidades. Creo que mejor me voy antes de que discutamos. Es en serio. No entiendo por qué los defiendes así, Robert. Se la pasan insultándome, criticándome. Ayer me arruinaron una bolsa carísima que me habían regalado. Te vas a pelear conmigo por culpa de unos extraños que no conoces. A ver, nos vemos más tarde, ¿ok? ¿Para qué me desperté?